Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies, dice el Señor a sus discípulos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga testigos valientes y humildes de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún amontorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, no había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Dice, alma mía, al Señor. Todos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo: «¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina». Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: «Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro». Palabra del Señor. Si bien el Génesis es el primer libro, cronológicamente, de la Biblia, tenemos naturalmente que es una elaboración, estos primeros capítulos, muy a posteriori, a base de toda una vivencia, de una experiencia, de un conocimiento de Israel, de cómo es Dios, de su ser, de su hacer, de todo lo que han podido vivir. Y hay una reflexión hacia el origen de toda la historia. Por eso aquí tenemos una nueva versión, porque hay varias versiones que convergen en estos capítulos. Escuchamos en la creación del sexto día: «Hombre y mujer los creó». Aquí tenemos en este momento como Dios hace el hombre. Modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Porque previamente a esto dice: Dios no había enviado la lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Y este trozo es posterior al trozo de los seis días de la creación con el séptimo del reposo. Ya tenemos una nueva versión, o sea, que explicita en esta nueva manera como Dios artífice de este ser creado a imagen y semejanza, que es colocado en un jardín, en un Edén, que es colocado para guardar y para cultivar, y que se le pone todo a su abasto. No obstante, este ser no es Dios, es la criatura más noble, es la imagen y semejanza. Y así, con el no poder acceder al árbol de la vida, conocimiento del bien y del mal, hay dos árboles, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor no es que coarta, ni le quita, sino es un lenguaje plástico que le pone frente a que Él no es conocedor de todo, aun cuando participa de la sabiduría de Dios. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él tendrás que morir. Entonces entra en la muerte, que es como entró, en la desobediencia, que esto ya veremos cómo se da este trozo. O sea, glorificar a Dios que quiere el hombre en jardín, quiere el hombre en un Edén, quiere un hombre que disfruta de todo lo que se le regala. No obstante, siempre quiere más. Y en esto es donde habrá materia para el engaño. Y el engaño llevará a sucumbir y por tanto a perder este jardín que en Jesucristo es recuperado. El Evangelio pone como los alimentos no son el problema, esto o aquello que se coma o no se coma, sino el Señor nos lleva a la realidad profunda, al corazón, a la libertad propia,
a la rectitud o no. Porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, fornicaciones, robos, todo esto. Todo esto no es algo externo, sino inherente en nosotros, si el hombre no está en docilidad. O sea que la impureza es una impureza del alma, en definitiva, del espíritu, del corazón. Por eso, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. El Señor nos ayude. En este día también se celebra, aun cuando no como memoria obligatoria, a esta santa magnífica que el Papa Benedicto, en su encíclica Deus Caritas Est, cita a Santa Josefina Vaquita del Sudán, una criatura que vivió lo que es la esclavitud, lo que son los golpes, los malos tratos, y como ella tuvo la gracia de conocer al Señor y de conocer el amor y de saberse hermosa en el amor de Dios y ser una mujer curada, porque tenía todos los números de la rifa para todos los odios, resentimientos y rabias y afán de venganza ante la injusticia de su vida, no pequeña, sino que muy grande, porque desde pequeñita esta criatura fue reiteradamente golpeada y maltratada. O sea, es una historia terrible, humanamente hablando. No obstante, iluminada en la fe, iluminada en el amor de Dios, fue un apóstol del amor de Dios, su palabra, su vida, sus actitudes, su servicio. O sea que no estamos delante de frases hechas y de eslogans baratos, sino de una realidad viva que cambia, transforma a las personas. Santa Josefina Vaquita es un cántico a la gratuidad, al Deus Caritas Est, a que Dios es amor. Que ella interceda por nosotros y por tantos hombres y mujeres y niños que viven situaciones como ella vivió, de maltrato, de esclavitud, de injusticia, que experimenten por esta gran santa ayuda en medio de sus sufrimientos. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente. Para que el Señor proteja al Papa Francés y ayude a nuestro obispo Juan José, roguemos al Señor. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad de Barcelona y conserven el amor y la concordia a sus habitantes, roguemos al Señor. Para que proteja a los pobres y socorra a los oprimidos, roguemos al Señor. Para que recompense con sus beneficios a nuestros familiares y bienhechores, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spirito meditati, senti un animo contrito, lavami mondamente. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo y haz que los dispensadores de tus misterios sean cada vez más numerosos y perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el Creador del género humano, sino también su bondadoso Restaurador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos, con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Mariano Moreda Ferrer. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Josefina Vaquita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Oremos. Señor, alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos que por este sacramento de amor germine las semillas que esparces generosamente en el campo de tu Iglesia, de manera que sean cada vez más numerosos los que elijan el camino de servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.